Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a hacer este mueble. Para empezar, pues lo que necesitamos es cartón. Hay un cartón especial que yo os recomiendo que lo compren, que se llama cartón contracolado. Es un cartón como prensado y lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a necesitar dos piezas, que son una especie de V o de V pequeña, dependiendo del país que se encuentren, pero invertida. Si no tienen un espesor de uno tan grande, pueden unir dos paneles, pero quedaría mucho mejor si lo hacen así, dos V, invertida. Y luego necesitaremos tres trozos de cartón, del mismo grosor, para hacer los paneles. Las medidas del mueble van a depender mucho de cómo ustedes quieran hacer de grande o pequeño. El mío mide aproximadamente 1 metro por unos 60 centímetros aproximadamente, pero como es en escalera, pues unos van a medir más que otros. Es cuestión de que ustedes mismas creen las medidas de su mueble. Yo simplemente estoy mostrándoles cómo armarlo para que vean que es muy fácil y que todas podemos hacer muebles preciosos con cartón. Para que quede mucho más sujeto y para que el panel del centro me soporte peso, lo que haré será cortar lo que sería el rectángulo. Le vamos a hacer como una especie de pestañita y cortaré simplemente 3 milímetros y voy a crear como dos pequeñas solapitas para introducirlos luego en dos agujeros que los voy a colocar en las V invertidas. Con mucha paciencia, porque la verdad que cortar este cartón es fácil, pero se necesitan varias pasadas con el cúter. Y bueno, con mucha paciencia para que nos quede bien, vamos a hacer como dos especies de aberturas rectangulares a lo largo para luego introducir estas dos pequeñas pestañitas que habíamos dejado en la lámina de cartón, tanto del lado derecho como el del lado izquierdo. Y como ven, ya se detiene el mueble. A la parte de abajo no es necesario hacerle estos agujeros porque ya con el piso o la mesa en este caso se va a detener perfectamente y nos va a dar estabilidad. A la parte de arriba la podemos montar sobre las dos V o lo podemos poner lateral. Aunque crean que va a quedar mal, no, va a quedar bien porque luego lo vamos a forrar con pegamento. Este pegamento es muy necesario tenerlo, es cola de carpintero. La cola de carpintero de toda la vida, cola blanca de carpintero. Y lo que vamos a necesitar son dos tipos, una de secado rápido y una de secado lento. La de secado rápido es para pegar lo que serían las estructuras, es decir, pegar el cartón sobre el otro cartón. Y la de secado normal o secado, pues como decir, un secado el convencional, ese es para forrar. Luego que ya tenemos pegadas las estructuras, como ven, yo lo que he hecho es aplicar pegamento y luego coloco una cinta adhesiva para que se quede pegado. Ven, aplico el pegamento, esto es cola de carpintero de secado rápido con un pincel en todo el borde del cartón para pegar un lado sobre el otro. Y luego lo que haré es poner un poquito de cinta adhesiva, para que se quede allí adherido mientras se seca, porque tarda unos minutos en secar. Por eso tiene que ser rápida, para que sea más rápido el secado. Como esto es un mueble y va a llevar peso y yo quiero que me quede muy bien, que me dure, sea duradero y no se me rompa, yo voy a reforzar todo lo que serían las uniones del cartón. Y lo voy a unir con este papel, que es un papel especial. Por un lado es papel como craft, un papel craft, y por el otro lado tiene pegamento. Si no tienen este papel, que lo venden en sitios donde hacen encuadernaciones y este tipo de cosas, lo pueden usar con un trocito de papel bond, un trocito de folio, de hoja, que sea de un gramaje muy muy finito. Y vamos a reforzar con cola de carpintero, pero de secado lento, todo lo que sería lo que hemos pegado para reforzarlo. Una vez que se seque, va a quedar bastante fuerte. Yo luego tengo esta pizarrita, que es un rollo de papel pizarra, que la voy a utilizar para la parte de arriba.
Para forrar la cartulina, el cartón, perdón, pues vamos a utilizar, hay diferentes cosas que pueden utilizar, como por ejemplo papel, cartulina, papel de regalo, pero la mejor manera y como les va a quedar muchísimo más profesional y que les va a durar mucho más, es que usemos papel de encuadernar y tela de encuadernar. La venden pues en España, hay una tienda que yo la compro que tiene mucha variedad. Y los precios están bastante bien, que se llama Mi Mundo en Papel. Ahí es donde yo compro en España. En otros países pues no lo sé, pero supongo que en tiendas de manualidades venderán papel de encuadernar y tela de encuadernar. Esto es una tela que por un lado es tela y por el otro lado es papel y viene adherida. Si no tienen la tela, no la encuentran y quieren hacerlo con tela, simplemente una tela fina, por ejemplo lino o cualquier tela que sea dura, un poco dura, no que sea tan blanda, pueden apegarle papel bond o este papel blanco que es muy finillo, que se usa para cosas escolares que vienen en pliegos grandes, y lo pueden pegar a esa tela y quedaría como una tela para encuadernar, les serviría. Luego también hay papel para encuadernar, que es un papel un poco más grueso y que lo que hace es que al adherirle el pegamento, que lo que estamos usando con la brocha es cola blanca de carpintero blanca de secado normal, y le aplicamos una parte de agua, dos partes de pegamento y una parte de agua. Este papel lo que hace es que es este que tengo ahora, lo que hace es simplemente adherirse muy bien, es un poco más grueso. Y luego además se estira un poquito al estar en contacto con algo mojado, que en este caso sería el pegamento. Vamos a pegar toda la tela. Esta sería la parte de atrás de nuestro mueble, que sería una tabla larga, para pegarla, para darle más estabilidad y para darle un soporte a la parte de atrás. Pegar el papel y la tela, pues tiene sus técnicas. Yo estoy usando una técnica que a mí me viene más fácil, pero la verdad, lo ideal en este caso es aplicar el pegamento al papel, así como estoy haciendo ahora. El problema es que yo siempre cuando aplico el pegamento al papel mancho la tela, porque bueno, hay que poner periódico en la parte de abajo, porque si no el pegamento se queda también en el piso. En este caso estoy en el piso o en la mesa, y luego al pasar pues la tela, porque se mueve o lo que sea, pues mancho el trabajo. Entonces a mí se me ha hecho mucho más fácil aplicar el pegamento directamente al cartón. Y luego con la espátula, que es esta especie de plástico que viene recto, que viene estupendo para hacer esto. Si no lo tienen con un trapito, también con un paño, lo pueden hacer. Ir quitando todas las burbujas e ir extendiendo. ¿Qué pasa al yo aplicar el pegamento directamente al cartón y no sobre el papel? Pues que quedan los bordes, como ven allí, un poco levantados. Pero a mí me viene más fácil hacerlo así y luego con una brocha pequeña aplico sí al borde del papel el pegamento que me haga falta. Y de esta manera se me hace mucho más fácil. No es la técnica correcta e ideal, pero a mí se me hace más fácil. Como les digo, yo les doy una técnica, les digo la real. Pero si a una le viene bien una y a otra bien otra, pues la verdad que es lo que nos venga bien a cada una. Y como ven, con la técnica que yo utilizo queda perfecto. Ni he manchado el papel, ni he manchado la tela y queda perfectamente pegado el papel. Ahora vamos a cubrir lo que sería la estructura. Tengan paciencia, es difícil porque es una estructura que no es recta. Entonces ya aquí pues hay que tener mucha paciencia, mucha precisión. Y bueno, poquito a poco ir pegando los bordes y demás. Vamos a cortar una V invertida con la tela, pero le vamos a dejar aproximadamente 1 a 2 centímetros de cada lado para que el borde se me cubra también. Y como ven, donde queda la tabla, la tabla del medio queda levantado. Pero yo voy a arriesgarme a que quede así porque prefiero que la tabla del medio sea estable y no se me caiga. Y no me importa ni me molesta ese poquito de levantado de tela que queda por el agujero que le he abierto a la V. Lo prefiero. Aunque no quede totalmente liso, la verdad que ni se nota y luego ahí le puedo poner un cartelito o cualquier cosa. Lo que haré es, pues, hacer cortes para que la tela
pase a través de las tablas del centro. Como ven, allí le doy la vuelta y lo que hago es pues marcar para que a la hora de poner el pegamento ya esté marcado y se me sea mucho más fácil pegar, ¿ven? Corto entre la tabla del medio para poder doblar la tela. Y ese trocito que me queda, lo que hago es pegarlo a la tabla del medio, allí. Lo mismo hago con la parte de arriba, hago un pequeño corte para que la tela me pueda cubrir lo que es el borde de mi tabla o de mi cartón en este caso. Y con cuidado, pues aplico pegamento en la parte de adentro para ir cubriendo todo lo que es el borde de la tabla. Como ya luego me va a quedar el borde interno de esta V forrado con tela, lo que haré para forrar la parte interna es un trocito de papel de encuadernar, pero un poquito más pequeño para que así me quede perfectamente cuadrado, porque ya yo tengo cubierta un trozo de la parte de adentro con la tela. Lo que estoy haciendo es el papel pegándolo con este material de plástico que es recto, y lo que hago es quitar el exceso de pegamento, porque cuando yo arrastro con el plástico el papel sale pegamento en exceso, y para no manchar la tela yo lo limpio antes de volverlo a pasar. La cantidad de pegamento tienen que cuidarla mucho porque les sucede esto, tendrían que aplicar una capa muy fina de pegamento sin excesos para que no vuelvan un desastre la tela. A mí me viene bien así, yo trabajo la verdad bastante bien y limpio el exceso y así queda como más pegado. Como ven, ya tienen todo el borde, pues lo que hago es cubrir la parte de adentro con un trocito en forma de V, pero nada más para la parte de arriba, y no es necesario dar la vuelta de nuevo, sino que simplemente hacia adentro. Se pueden ayudar con un trapito, como ven queda un bordecillo y queda bastante, bastante bien. Esto lo he grabado de noche porque ya pues me cansé y lo grabé por la noche y por eso la luz ha cambiado. Y ya para finalizar y terminar ya de cubrir todo, pues serían los tablones. Voy a dejar la parte de arriba para mostrársela, que es más fácil porque la van a ver mucho mejor. Aplico el pegamento blanco de carpintero con dos partes de pegamento y una de agua y aplico el papel. Si el borde se me seca, porque este pegamento se seca bastante pronto, lo que hago es aplicar un poquito más sobre el papel. Y luego con esta pequeña espatulita, que es un plástico, simplemente de teflón, los hay de teflón, de plástico, pues lo que hago es quitar todas las burbujas que se me producen para que me quede totalmente plano. Y ya le doy la vuelta al papel para cubrir también la parte de abajo en un solo bloque. Mucho más bonito porque no creo bordes de papel, sino que simplemente todo queda pegado en un solo trozo. Este mueble también lo pueden realizar con madera si tienen a disponibilidad, es un diseño muy bonito para las mesas dulces. Yo se los quise compartir porque en un video anterior que subí de una mesa dulce que realicé, lo puse, les gustó y además pregunté si querían que se los mostrara hacer, porque la verdad que está muy bonito y es hecho con cartón, entonces pues me pareció interesante grabarles el vídeo para mostrarles cómo hacerlo, y me dijeron la mayoría que sí, que querían ver el mueble cómo lo hacía, y pues por eso les estoy compartiendo el vídeo. Para pegar la parte de atrás aplico pegamento blanco de carpintero, cola blanca de carpintero, pero de secado rápido. También lo podrían pegar con silicón caliente, pero para que me quede mucho más prolijo y no se me noten los bordes con pegamento caliente de este silicón caliente, lo hago con la misma pegamento de carpintero. La parte de atrás me le da estabilidad al mueble para que no se me vaya de lado,
Y además, pues puedo poner esta pizarra, que es un papel que lo vende la Silhouette, los materiales de la Silhouette Cameo, pero también los venden en tiendas de manualidades, que es papel de pizarra, que está muy muy de moda la pizarra en mesas dulces. Y lo que hago pues es simplemente pues escribirle en la parte de arriba, así como en este mueble, lo que yo quiera. La verdad que queda muy muy bonito porque lo hemos hecho nosotras mismas, lo he utilizado en múltiples mesas y queda precioso. Espero que les haya gustado, que lo hagan y pueden hacer y diseñar su mueble a su preferencia. Un beso muy 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 grande. Adiós.